Este vídeo lo estoy grabando justo cuando acaban de eliminar a Cristiano del Mundial. No sé realmente si a Messi le terminarán eliminando o ganará el Mundial finalmente, no tengo absolutamente ni idea. Pero algo tenemos que tener todos claro, que este Mundial va a ser un antes y después en el mundo del fútbol. No vamos a negar que las dos estrellas que han estado gobernando el mundo del fútbol durante 12-14 años se están acabando y están bajando su nivel constantemente. Ya nos pasó con Zidane y Ronaldinho, que fueron las estrellas de la década de los 2000, y ahora nos está pasando con Ronaldo y con Messi, que fueron las estrellas de la década de los 2010. Con este vídeo quiero hacer un homenaje a los dos grandes jugadores que nos ha regalado esta época, y también quién van a ser sus sucesores para el futuro. Para hablar de estas dos leyendas es necesario recordar la primera vez que se enfrentaron juntos en un clásico, y fue en la temporada 2009-2010, en el Camp Nou. El partido terminó 1-0 para el Barça, pero ninguno de los dos metió, pero aún así ya se empezaban a ver cosas de los dos que indicaban que podía ser una batalla muy grande. Años más tarde, ya con Mourinho y Tito Villanova en los banquillos, Messi y Cristiano nos regalaron posiblemente la mejor actuación de cada uno en un clásico. Un partido que empató a dos en el Camp Nou con dos goles de cada uno. El partido estuvo muy disputado y la verdad es que fue un show de ver, precisamente porque se podría decir que los dos en su prime en ese momento. Pero ojo, no solo esto, estos dos extraterrestres nos han regalado muchas cosas en los clásicos. Ahora sentaos y disfrutad de lo que es ver a Messi y a Cristiano en un clásico. Por último, vamos a ver el último clásico de Messi y Cristiano. El último clásico se jugó en la temporada 2017-2018, concretamente en el Camp Nou. Fue un partido muy reñido y, sobre todo, muy polémico. Pero el partido acabó finalmente con empate a dos, con un gol de Cristiano y un gol de Messi. En fin, nos han regalado tantos buenos momentos estos dos jugadores, les vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo, Cristiano y Messi. Pero ahora toca hablar de las promesas. Las promesas que quizá ya podemos hablar de ellas como si fuesen estrellas. Para empezar tenemos a Mbappé, que juega en el PSG, y también tenemos a Erling Haaland, que juega en el Manchester City. Y en este vídeo no quiero entrar a hablar de cómo juegan o cuáles son sus mejores cosas o sus peores cosas. Que por cierto, si queréis un vídeo así, ya sabéis lo que tenéis que hacer, escribidme en los comentarios. En este vídeo lo que quiero hablar es si precisamente Mbappé y Haaland pueden llegar a tener la misma carrera que Cristiano y Messi. Y ya os voy adelantando de que mi respuesta es sí, pero mi respuesta tiene una serie de matices. Pienso que Mbappé y Haaland pueden llegar a tener mejor carrera que Messi y Cristiano, eso sin ninguna duda, pero por una serie de razones. Primero, ahora el fútbol es mucho más moderno y precisamente por eso los jugadores suelen tener más años cuidándose y jugando en la élite. Creo que el ejemplo más claro es precisamente Cristiano y Messi, que han sido quizá los primeros jugadores de élite en aguantar tanto tiempo. La segunda razón sería porque hoy en día se juegan mucho más partidos y eso querría decir que tendrían mejores estadísticas. Sí que es cierto que los dos anteriores están bastante lejos de todo el mundo en cuanto a estadísticas, pero esto les daría mucha oportunidad de llegar hasta donde están Cristiano y Messi. Si pensamos en esas cosas, lo primero que se nos viene a la cabeza es que, vale, sí, les van a superar, pero ahora os voy a traer lo que yo pienso por lo que puede ser y es muy posible que no les superen. Para empezar, que pueden tener cualquier tipo de lesión y fastidiarles toda la carrera. Tenemos que darnos cuenta de que con Messi y Cristiano, aparte de ver su fútbol, hemos sido muy privilegiados de que nunca se hayan lesionado de una gravedad grande. En cambio, Mbappé y Haaland no lo sabemos, es totalmente una incertidumbre. Y la otra razón por la que veo que no les pueden superar por otro lado es una muy básica. Y es que Cristiano y Messi jugaron en el Madrid y en el Barça y Mbappé y Haaland juegan en el PSG y en el City.
Nadie sabe realmente hacia dónde va a ir el mundo del fútbol en el futuro, pero hay que tener en cuenta una cosa. Messi y Cristiano han coincidido con la mejor época de la historia de sus clubes respectivamente. En cambio, Mbappé y Haaland todavía no saben si van a poder ganar una Champions. Y algo tenemos que tener claro. Pueden tener mejor carrera, eso estamos seguros. Pero algo que tenemos que tener algo claro, que no va a dar el mismo show Mbappé y Haaland que Messi y Cristiano. Precisamente porque los dos estaban en los clubes más rivales que existen en el fútbol. Realmente a mí me molaría verlos en unos equipos históricos a cada uno, que quizá fuesen rivales, no en equipos de jeques que la verdad no tienen prácticamente historia. No sé qué opináis vosotros, si creéis que Mbappé y Haaland superarán la carrera en cuanto a estadísticas, títulos y demás a Cristiano y a Messi, o que realmente Cristiano y Messi van a ser muy superables hasta dentro de mucho tiempo. Me gustaría que me lo pusieseis por los comentarios, y hasta aquí es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este homenaje a Cristiano y a Messi. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo puedes darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Y esto es todo por hoy. ¡Un saludo!